Gracias, Padre, gracias. Te alabamos y te bendecimos en esta hora. Te exaltamos. Bendito seas. Bendito seas, Padre celestial. Te adoramos, te alabamos y te bendecimos en esta noche. Nos acercamos en este momento, Señor, a tu presencia por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la sangre que nos limpia de todo pecado y de toda maldad, Señor. Padre celestial, te alabamos y te bendecimos en este momento. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor. Bendiciones, Padre Santo, para todos mis hermanos y mis hermanas. En el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya. Dios es bueno y su misericordia es para siempre y su verdad por todas las generaciones. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No hay nadie como Él. Él es el que tiene el control de todo el universo. Él controla el día, la noche, controla a toda su creación, a toda la naturaleza, a todos los animales. Él controla también el reino espiritual. Él tiene dominio, Él tiene control y autoridad sobre toda su creación. Su creación material y su creación espiritual. Él controla todo el universo. Él controla los astros. Controla el cosmos. Él controla el mundo espiritual. Él con su infinito poder controla todo el universo. No hay nada que Él no controle. Él es el Todopoderoso, el único, el Dios viviente, el Dios que tiene vida en sí mismo. Él no necesita de nada ni de nadie para ser lo que Él es. Él es el gran Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. El Dios de los profetas, el Dios de todos los apóstoles. Él es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que diseñó y planeó todo en este universo. Él fue el que le dio el tamaño, la medida, el peso a todas las cosas. No hay nadie como Él. Él planeó también y diseñó el plan de salvación para toda la humanidad. Él planeó, Él no consultó con nadie. Él planeó y diseñó su plan de salvación, de sanidad y de liberación. Dios no consulta con nadie. Él, todo lo que Él ha planeado, todo lo que Él ha planeado desde antes de la fundación del mundo, está bien hecho. Él es el Todopoderoso. Oramos, oramos a Él nos acercamos a la máxima autoridad de todo el universo. Y Él nos dijo en su santa y bendita palabra, que nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que todo lo que pidamos en su nombre, el Padre Celestial lo hará.
Así que confiamos en lo que Él dice, en su palabra. Confiamos en Él. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien, nos alegramos por todos los milagros que Dios está haciendo. El día de hoy fueron muchos los milagros. Gracias a Dios, nuestra hermana Ivonne ya está en casa. Varias personas por las cuales oramos en estos días están ya en sus casas, en sus hogares. Otros todavía están ahí, pero creemos que el Señor está haciendo su obra. Aquí estamos viendo que nos están diciendo que Daniela Fernández Fierro hoy se comunicó con nuestra hermanita y le dice que ya está mucho mejor. Así es, confiamos que esa sanidad se ha de manifestar al 100% en la vida de esta jovencita que tenía ese problema de anemia. Gracias a Dios. Amén. En el nombre de Jesús, en este momento oramos por Fernanda Pérez Cruz. Reprendemos todo dolor en su vientre. En esta hora, en el nombre de Jesús, reprendemos ese dolor. Reprendemos ese espíritu de dolor. En el nombre todopoderoso de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el que vive y reina por los siglos de los siglos, en este momento reprendemos ese dolor, lo echamos fuera en esta hora de la vida de Fernanda Pérez Cruz. Gracias, Padre Celestial. Muchas gracias te damos porque tú haces la obra. Tú eres el sanador, Señor. Tú eres el sanador. Tú eres el único sanador de todo el universo. Él es el Todopoderoso. No hay nadie como Él y no habrá nadie como Él. Como he dicho muchas veces, Él ya venció al diablo, ya venció al falso profeta, ya venció al anticristo, ya venció a la bestia y a todas las bestias que se han levantado desde Adán hasta nuestros tiempos. El Señor ya los ha vencido a todos los anticristos que se han levantado durante toda su creación. Él los ha vencido y los ha derrotado y va a seguir derrotando y venciendo a todos los que se levanten en contra de Él y en contra de sus planes y de sus propósitos eternos. Así que crea en el Señor Jesucristo, sea salvo. Crea 100% en Él. Crea en Él, no hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones a nuestro querido hermano y amigo y pastor Gilberto Reyes González, que nos está en esta hora haciéndonos el honor de estar aquí en contacto con nosotros. Él es pastor de Centro Cristiano Peniel allá en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Él y su esposa Alicia y también sus hijas son una familia de sacerdotes, de ministros, una familia sacerdotal que le está sirviendo a Dios allá en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Gloria a Dios por la vida y toda la familia de nuestro hermano, amigo, el pastor Gilberto Reyes González. Gloria al Señor. Muy bien, todos los días estamos aquí. Hemos orado por más de 2,000 personas y hemos visto la mano poderosa de Dios extendiéndose. Enviamos la palabra. La palabra de Dios viaja más rápido que cualquier bala, que cualquier misil. La palabra de Dios viaja mucho más rápido que la luz. La palabra ungida, la palabra de poder, la palabra bendita, la palabra que es espada de dos filos, es la palabra de Dios, viaja
viaja más rápido que un pensamiento. Ella no tiene límites. Ella atraviesa en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cualquier distancia. Se mete a cualquier casa, se mete a cualquier hospital, se mete en cualquier persona a donde se direcciona la palabra. Él es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso, claro que sí. Oramos por Eiker Isaac Ramírez López. Reprendemos en este momento esa hepatitis. Lo echamos fuera en esta hora. Espíritu de hepatitis, en este momento te hablamos a ti, te ordenamos que salgas, que sueltes la vida de Eiker Isaac Ramírez López. No tiene suerte ni parte. En esta hora te reprendemos y te echamos fuera. Y en el nombre de Jesús declaramos sanidad a Eiker Isaac Ramírez López en este momento. Que en esta hora una unción de sanidad recorra tu cuerpo, todos tus órganos, tu hígado y cualquier otro órgano que haya sido dañado, en el nombre de Jesús, eres sano, Eiker Isaac Ramírez López. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Aleluya. Oramos en este momento por nuestra hermana Isabel López Trujillo. Que sea sanada, que desaparezca toda inflamación en su cuerpo, todo dolor, en el nombre de Jesús, desaparezca, sea sanada, hermana, en esta hora, en el nombre maravilloso de Jesús. Así es, el Señor Jesucristo dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Lo dijo Él. ¿Qué le vamos a hacer? Lo dijo Él. Y si lo dijo Él, es verdad. Y si lo dijo Él, es cierto. Y nosotros lo hemos comprobado cientos, miles de veces en nuestras propias vidas, con miles de hermanos y hermanas. Lo hemos visto en todo tiempo y en todo momento, porque el Señor no miente. Lo que Él dice es 100% cierto, 100% verdad. Él está 100% comprometido con su palabra y con aquella persona que le cree a su palabra. Así que en esta hora crea en la palabra. Oh, gracias, Padre, gracias a Dios. En este momento también oramos. Seguimos orando por nuestro amigo Julio Salmorán Niño. En este momento reprendemos en el nombre de Jesús todo espíritu de desánimo, todo espíritu de muerte, todo espíritu de desaliento. Lo echamos fuera de su cuerpo. Reprendemos a ese demonio COVID-19. Lo echamos fuera en esta hora en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Reprendemos. No tiene suerte ni parte. ¿Hasta cuándo, demonio, te vas a largar? En esta hora te ordenamos en el nombre de Jesús que te largues de la vida de Julio Salmorán Niño, en el poderoso nombre de Jesucristo. En el poderoso nombre de Jesús reprendemos en este momento toda tos, todo ardor y dolor de garganta, toda fiebre, toda dificultad para respirar, todo escalofrío y malestar en general. En este momento lo echamos fuera de la vida de Julio Salmorán Niño. En el nombre de Jesús le hablamos a tu cuerpo, le hablamos a tus pulmones, le hablamos en este momento a tus vías respiratorias, a tu garganta. En el nombre de Jesucristo,
todo síntoma desaparezca, todo espíritu de desánimo, todo espíritu de desaliento, todo espíritu de suicidio, de muerte. En esta hora lo reprendemos, lo echamos fuera de la vida de Julio Salmorán Niño y enviamos sanidad en esta hora. Sanidad en el nombre todopoderoso de Jesús. Aleluya. Muy bien, ya reprendimos ese dolor, querida hermana. Todo ese dolor desaparezca de su rodilla, de su cabeza. En el nombre de Jesús, no tenga miedo. Estamos nosotros bajo la protección del Dios Todopoderoso. Él nos cuida, Él nos protege, Él nos defiende. Él pelea por nosotros. Él es nuestro sanador. Él es nuestro salvador. Él es nuestro proveedor. Él es todo para nosotros. Él es más que el oro y que la plata. Él es mucho más que cualquiera otra cosa. Él es nuestro proveedor. No tenga miedo. En el nombre de Jesús, en este momento, sea libre de todos esos pensamientos de enfermedad. Recuerden, cuiden su mente, no permitan, no le den cabida a ningún pensamiento de las tinieblas, a ningún pensamiento de enfermedad, a ningún pensamiento de tristeza. Hay que echarlo fuera de nuestras vidas. En Dios tenemos suficiente palabra, suficiente vida. Si estamos conectados con Él, tenemos vida, tenemos salud, tenemos gozo, tenemos paz, tenemos fortaleza. No nos hace falta absolutamente nada. Así que ánimo en el nombre de Jesús, hermana Isabel. Bendiciones a todos. ¿Quién más necesita oración? Claro, así dice el profeta. Oh Dios, a través del profeta Jeremías, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina. ¡Wow! Él personalmente los curaré, dice el Señor. Yo personalmente, el Dios que hizo los cielos y la tierra, Él personalmente nos sana. Y nadie conoce tan bien nuestro cuerpo como el que lo hizo. Él nos hizo a nosotros, no nosotros a nosotros mismos. Dios nos hizo a nosotros, nos formó en el vientre de nuestra madre, puso dentro de nosotros los órganos que el día de hoy tenemos, nos dio la piel que tenemos, nos dio el cuerpo que tenemos, nos dio el espíritu, nos dio el alma. Él nos conoce como nadie. No solamente es nuestro sanador de nuestro cuerpo, sino también es nuestro sanador de nuestra alma, de nuestro espíritu. ¿Dónde vamos a encontrar a un Dios tan grande y tan poderoso como el de la Biblia? No hay nadie. No nos confundamos, por favor. No confiemos en cualquier cosa. Por favor, nuestro Dios es el Todopoderoso. Él es el que hizo los cielos y la tierra con su sabiduría infinita. Todo lo que Él hace está bien hecho. Él no tiene que hacer dos o tres veces las cosas, las hace una vez y las hace perfectas. Así que el Señor nos conoce a nosotros y Él puede sanar, Él puede quitar de nuestros cuerpos toda dolencia y toda enfermedad. Aún aquellas enfermedades llamadas crónicas o incurables. Para Dios no hay ninguna enfermedad incurable. Para Dios todas las enfermedades pueden ser quitadas de nuestros cuerpos.
Así que ánimo y mucho ánimo. Oramos en este momento por nuestra hermana Leticia Galván Lorenzo. En este momento reprendemos todo dolor de cuerpo, toda tos, todo dolor y ardor de garganta, toda fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, en el nombre de Jesucristo, todo malestar en general, todo escalofrío, todo dolor de cabeza, en este momento lo reprendemos en el nombre todopoderoso de Jesús. Enviamos en esta hora sanidad, sanidad, sanidad a nuestra hermana en el nombre de Jesús. Sanidad, hermana Leticia Galván Lorenzo, sea sana en esta hora. Amén. Muy bien, muy bien. Oramos en este momento por Alfonso Vargas Peláez. En este momento reprendemos, 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 echamos fuera en esta hora el COVID-19. Lo reprendemos, lo echamos fuera de la vida de Alfonso Vargas Peláez. En el nombre todopoderoso de Jesús, en el nombre todopoderoso de Jesucristo, en este momento enviamos sanidad. Enviamos sanidad a Alfonso Vargas Peláez. Reprendemos toda tos, todo dolor y ardor de garganta, toda fiebre, toda dificultad para respirar, todo dolor de cabeza, toda pérdida del sentido del olfato y del gusto, todo escalofrío y malestar en general en esta hora. Se ha quitado de la vida de Alfonso Vargas Peláez. Enviamos sanidad en este momento a su cuerpo, a sus pulmones, a sus vías respiratorias, a su garganta y a todo su cuerpo. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Oramos por sanidad total. Que ese tumor desaparezca de las vértebras. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, espíritu de tumor, te ordenamos que salgas, te ordenamos que sueltes el cuerpo de nuestra hermana Laura Amaro Rueda. En el nombre todopoderoso de Jesús, gracias Señor, porque para ti no hay nada imposible. Para ti todo es posible. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Oramos también por Marta Ramos González. Reprendemos ese espíritu del COVID. Lo echamos fuera de su vida. Reprendemos toda tos, todo dolor y ardor de garganta, toda fiebre, toda dificultad para respirar. Todo dolor de cabeza, todo malestar en general, en este momento lo echamos fuera todo escalofrío, toda pérdida del sentido del olfato y del gusto. En esta hora lo reprendemos y lo echamos fuera de la vida de Marta Ramos González. Oramos por sanidad en este momento. En el nombre de Jesús enviamos sanidad en esta hora, sanidad a todo su cuerpo. Sea sana en el nombre de Jesús, doña Marta Ramos González. Oh sí, para Dios no hay nada imposible, para Dios todo es posible. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Oramos en este momento también por Elías Escobar Solano. En este momento pongo mis manos en su cabeza. Reprendo en este momento toda tos, todo dolor y ardor de garganta, toda fiebre,
todo dolor de cabeza, todo malestar en general, todo escalofrío, en el nombre de Jesús, ordeno que salga de la vida de Elías Escobar Solano. En el nombre de Jesús, oro en esta hora por sanidad total, sanidad completa en todo su cuerpo. En el nombre todopoderoso de Jesús, gracias Padre, porque tú eres el sanador, tú eres el que quita toda dolencia, el que desaparece de nuestros cuerpos toda enfermedad, Padre, el que acomoda aún nuestros órganos, Señor, nuestras arterias, nuestra columna. Tú eres el sanador. Bendito seas, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Muy bien, ¿alguien más está pidiendo oración? Vamos a orar en este momento también por nuestra hermana Graciela Martínez Cortés. En este momento pongo mis manos en ella, en su cabeza, de manera profética. En este momento reprendo todo espíritu de muerte, reprendo todo espíritu de enfermedad en la vida de Graciela Martínez Cortés. En el nombre de Jesús reprendo toda tos, reprendo todo dolor de garganta, toda fiebre, toda dificultad para respirar, todo dolor de cabeza, toda pérdida del sentido del olfato y del gusto, todo escalofrío y malestar en general en esta hora, todo dolor de cuerpo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, espíritu de enfermedad, te ordeno que sueltes en esta hora a Graciela Martínez Cortés. Oro por sanidad en este momento. Oro por sanidad en esta hora. Oro por sanidad en la vida de Graciela Martínez Cortés. En el nombre todopoderoso de Jesús. Aleluya. Muy bien, Padre, te damos gracias en este momento por todos los milagros que tú has hecho, Señor, cuando hemos orado. Gracias, Padre, porque tú eres el sanador. No somos nosotros, Padre. Tú eres el sanador. Tú eres el sanador. No hay otro nombre en todo el universo donde nosotros podamos ser sanos. Por eso acudimos a ti, Señor, porque tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro salvador, tú eres nuestro libertador, tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestra fortaleza. Tú eres, oh Padre Celestial, el que levanta nuestra cabeza. Tú eres el que nos fortalece con el poder de su fuerza de día y de noche. Tú eres, oh Padre Celestial, bendito seas, Dios eterno. Bendito seas, Padre Celestial. Gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús oramos por toda nuestra nación. Sea la paz en toda nuestra nación. Sea la luz en toda nuestra nación. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, establece tu reino en toda nuestra nación, Padre. Establece tu reino en la presidencia de la República, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados. Establece tu reino, Señor, en todas las secretarías de Estado y en cada uno de los responsables, hombres y mujeres. Establece tu reino, venga tu reino, Padre, venga tu reino a mi nación, venga tu reino, Padre Celestial.
a todas las empresas, venga tu reino a todos los trabajadores, a todas las organizaciones sociales, a todos los sindicatos, a todas las personas, las familias, Padre. Venga tu reino a todos los campesinos en el campo, en la ciudad. Que tu reino se establezca en todas las universidades, en todas las escuelas, en todos los colegios. Que tu reino se establezca, Padre Celestial, en todas las familias de nuestra nación. Padre, establece tu reino, Señor, que toda nuestra nación sea envuelta en una atmósfera de salvación, de sanidad y de liberación, Padre Celestial. Que se rompa toda maldición generacional en nuestra nación, Padre Celestial. Tu sangre, la sangre que tú derramaste por nuestra nación, entre en acción en todo nuestro país, de día y de noche. Que los ojos espirituales de toda nuestra nación sean abiertos en el nombre de Jesús. Sea la luz en México, sea la luz en toda nuestra nación. En el nombre de Jesús. En el nombre todopoderoso de Jesús, Padre, tú eres la máxima autoridad en todo el universo. Tú eres el creador, Padre Celestial, de nuestra nación. Nadie ama a nuestra nación como tú lo amas, oh Padre Celestial. Nadie ha dado, Señor, tanto por nuestra nación como tú lo has hecho. Ahora, Dios eterno, clamamos por salvación, sanidad y liberación de todas las familias, de toda la juventud, de toda la niñez, de todos los hombres, de todas las mujeres, de todos los matrimonios, en el nombre de Jesús. Padre, establece tu reino en nuestra nación, Padre Santo. Sí, Señor. Amén y amén. Gracias, Padre Santo. Gracias. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas. Dios les bendiga muchísimo. Bendiciones a todos. Que el Señor les guarde. Que el Señor les proteja. Que el Señor les bendiga, que el Señor guarde su entrada y su salida. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Bueno, pues esperamos que mañana nuevamente estaremos por aquí con ustedes. Espero que hayamos orado por las peticiones de ustedes en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Que el bien y la misericordia sigan a todo nuestro país de día y de noche. Que todo nuestro país, toda nuestra nación entera, los 130 o 140 millones de habitantes sean salvos. Que toda la nación proceda al arrepentimiento. Que se arrepientan todas las familias de nuestra nación. De tal manera amó Dios a nuestro país, que dio a su Hijo unigénito, para que todo nuestro país crea en Cristo y sea salvo. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, muchas bendiciones. Bendiciones y todos vivan en sanidad. Vivan en sanidad. Sean sanos. Sean sanos. Vivan en sanidad. En la mañana, viva en sanidad. A mediodía, viva en sanidad. Por la tarde, viva en sanidad. Por la media tarde, casi noche, viva en sanidad. Por la noche, viva en sanidad. Llénese constantemente de pensamientos de sanidad. Constantemente llene su mente. Diga: el Señor es mi sanador. Él es mi fortaleza.
Él es mi pronto auxilio. En su presencia hay plenitud de gozo. Y póngase a reír y a gozarse en la presencia de Dios. Muy bien. Bendiciones y les ruego que compartan este tiempo de oración y que también suscríbase a nuestro canal, inscríbase a nuestro canal y comparta en el nombre de Jesús. Estamos orando porque Dios nos dio la instrucción. No estamos haciendo esta oración por imitación ni tampoco por emoción. Lo estamos haciendo por instrucción y lo hacemos por convicción también. Así que entonces, mis amados hermanos y hermanas, Dios les bendiga mucho. Saludos, mi querida Gala. Saludos, hermana Ernestina Hernández, hermana Aurora Esteban, Cecia Arias. Dios les bendiga mucho a todos. Saludamos a nuestros amigos que nos también nos ven y escuchan por Periscope y también en Instagram. Dios les bendiga mucho. Bendiciones, mi querido Abraham. Recuerden, el domingo espero saludarles. Vengan, tenemos todo ya bajo control. Así que venga, si no puede venir a la primera reunión, pues puede venir a la segunda. Si no puede venir a la segunda, venga a la tercera. Pero mi humilde consejo es que venga, venga y sígase llenando y saturando más y más de la presencia de Dios. Muy bien, bendiciones y bendiciones. Thank you.